Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante en nuestra página de Facebook. Déjenme ver acá. Teníamos problemas con nuestro vecino. Un día, mi esposo escondió drogas en el vehículo del vecino. Cuando vi que estaban discutiendo y luego la policía pues fue llamada, mi esposo le dijo a ellos que el vecino vendía droga. Y la policía hizo la búsqueda y encontraron la droga. A los 2 meses arrestaron a mi esposo porque el otro vecino tenía cámaras de vigilancia y se vio cuando mi esposo plantó la droga que encontró la policía. Ok, so primero voy a decir hola a la señora Carolina Gordía que nos está viendo ahorita por nuestra página de Facebook. Buenos días. So, planteando evidencia, es un delito menor bajo el Código Penal de California, sección 141. Eso conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado. En mi opinión, ese castigo pues es un poco bajo porque dependiendo del nivel de seriedad de la ofensa, en particular vender droga, eso conlleva una pena potencial de hasta 5 años en prisión, hasta le pueden presentar cargos federales. So, en esa circunstancia, un poco bajo el castigo, pero eso es lo que es. So, recuerde, no cree que sea una broma simplemente plantar evidencia, porque todavía lo pueden arrestar y le pueden presentar cargos bajo el Código Penal de California, sección 141. Como dije previamente, eso conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado. Y recuerden que cualquier convicción penal para una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos es algo que también podría resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.